tamales. Hoy sí vamos a envolver tamalitos. Ya vamos a probarlo, pero ya le eché como una libre sal. Y es poquito. ¿Poquito lo salió? Pues sí. Pochirivo. Pues sí. Bien, Chara, me la estaba sacando del niño, babo. Pues andaba muy bien volado, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno. Pues tenía. Quería mostrarse ahí en el video, pero le daba pena. Pero, ¿qué voy a echar más chale? No, porque me voy a lo primero. Esta que... es la que me la prueba. Uh-huh. Ñam, ñam, ñam. ¡Salado! Está rico. ¡Ay, me asustaste! Ay. ¿Por qué le eché la sal sin medida? Así, ven. No, pues está rico, prueba. Téngala. Aquí la téngala. Sí. La idea. ¿Cómo quedó? Exacto, malito. ¿Entonces está bien de sal? Sí. Yo no lo pruebo porque me empacho. Estaba duro el maíz, bebita. Mucha grasa, hija. Grasa, grasa, más grasa para esta grasa. No digas que no se trate de gorda. Voy a pedir la traje. No, sí, no. Acordate que no me decís Goyer, yo creo que me vengo con vos. Sí. No, no. Soy negativa con vos. Esta cuchara me la regaló mi esposo. Cuando se te quiebre la otra, me compraste una y usa la que te pasa bien. ¿Está buena? Cuando mira, cuando es el día de la madre que le dicen, va y tu esposo te regala una cuchara, ¿qué te imaginas vos? ¿Para qué? O le regala la cacerola. Imagínese usted. Y le dije yo, no, le dije esta cuchara, le dije yo, ¿a quién la vas a decir? A vos mismo, le dije, porque cuando yo no hayo que darte cucharita chiquita, le digo yo. Te doy la gigantesca, o sea, la cuchara grande. No, pues sí. Ay, sí, pues sí, no. Y póngale un plato más grande. Así que para... esos esposos que le regalan cacerola, trastes a la mujer para que lave trastes. Más todavía. Para que cocine en la cacerola. Más. Y un huevo en una tapadera de esas del lata. La misma cuchara lo puede hacer, pero sí. Lo puedes decir. No, mi hijo, regálelos otras cosas, déjale vos. Sí. ¿Cómo que te gustan a vos para los días? Para los días me gusta que me regalen. Mm. Probalo no, hoy que no, te lo metí bien. ¿Por qué? Porque le voy a dar idea. Pues esa es la idea, mija, que cambien. Dígalo usted. Dígalo usted primero para el yo. Pero, pues sí, estamos, ¿verdad? Ya para finalizar el año. Claro. Entonces lo que viene ahorita es Navidad. Uh-huh. ¿Qué te gustaría para regalo de Navidad? No, te lo estoy preguntando yo. Yo te pregunté antes, pero no me contestaste, me ignoraste, Jenny. No. Ajá, ¿cómo que te gustaría? Si no, así vos te lo pierdes. No sé, la verdad. Un regalo, no sé. Un regalo, pero un regalo que no sea cacerola ni nada de eso. Porque, imagínese usted, ¿para qué cocine mamá? Es un regalo para ellos mismos. Sí, no, hay que hacer la comida en las cacerolas que les pegan los huevos para despegarlos con la cuchara. Claro que sí. Sí. Así que. Ya deje de batir tan pesado. Espérate que una pelotona de sal le toque aquí, mujer. Muévelo, muévelo. Moviéndola hasta el pelote. ¡Oh, sí! Está buena. Mira cómo. Vos vas a lavar todo eso, Jenny, vos ya. Ay. Yo que la estoy moviendo, vaya. Que son niñas. Qué rica está. Yo. Sí, hermosa, ya estoy. Bien. Echado, ah, dejé la mano. Mire, cuajada, molida así. Cuajada así, molida. Esperate que estén los tamales. Buena, buena. Buena. ¿Y qué? ¿Me van a dar tamales? Sí, hombre, le vamos a dar. Sí, sí, sí.
sin gracia me dijo, sí, hombre, le vamos a dar. Vaya, pero le dije bien, pero ni uno, sí, hombre. Pero ni uno le voy a dar, quiso decir con eso. Mira, ¿cómo me adivinó el pensamiento, mi Raúl? Ay, hombre, no, ay, 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 hombre. No me crea tan mala persona. No, que no es mala. Vaya, ¿verdad que no? Déjame la cuchara. ¿Sabes qué? ¿Se come los olotes con caballo? Chucho para comer. No, dije yo, si no las viene a traer, como él allí lo echa a veces, dije yo. No. Allí le voy a aventar los olotes. Allí no, pero... Y se le atora, dije yo, lo vi que otra gente fue, dije yo. Sí, hay que se le muera, dijo. Mira, oye, señor, que me cree buena vecina, mira. No, pero como ella va diciendo, ah. Ya la está tirando adelantada ya. Sí, ya le estoy contando, pues, porque. Échame, ya, porque acariciando el caballo pasa yo. Acariciando los pasos, dice. Sí, sí. Nada de bravo que es el caballo. Qué maldito, hombre. Pero es tan mañoso que cuando lo llevo para patada se me planta que no quería. Tengo unas cachimbiadas que pudo. Le gusta estar en la casa, ¿eh? Sí, pues. Ah. Bueno, están grabando. Ah. Y cuando le echa, ay, mira, vamos a morderme los calzoníos que pongo allí después del caballo. Que los dientes buenos. Yo creí que eran los tuyos. No, hombre, no. No, así echan. Dios guarde. Dios guarde. ¿Ya quiere que se muera el caballo? No, más fuerza para echar ese animalito. Dios guarde, hombre. Se va a hacer fuerte y listo para correr. No, sí. Sí, pues. No. No, se lo vamos a bañar con agua de rindo. Mira, ¿por dónde va? No, ya no digo nada al señor. Ay, hombre, hombre. Lo va a bañar con agua bendecida, dice. Con agua de rinzo, dice. De rinzo, ah. Ay, ¿y qué? ¿Qué tal de llover anoche? ¿No se le metió el agua? No, así que no se mete acá. Agua, no. Yo salía a traerme el agua para adentro. Allá anduve yo, debajo del agua. ¿Debajo del agua? Sí. ¿Y eso? Ya ves que me gusta irme a bañar, porque ahora ni me baño. Ah, pues sí. Por eso le gustan los volados al caballo más caro. Mira, ya me fíjate, las horas de caballo va a ir que. Pues sí. No, ya no va a tener trapo ahí yo. Ay, hombre, tenía tiempo de no entrar a esta cocina. De veras. Desde que estaba aquí, pues la estuvo. Vine a hacer unas cosas acá. Y ahí me quedé platicando un rato. Vaya, a ver, Portuga volvió a venir. Portuga. No, pero la estoy viendo a ustedes también. Está bueno, está bueno, ¿no? Ajá. Ya ve que como uno pues casi no. ¿Quién dijo miedo, diga usted? Sí, pues. ¿Y allá vive alguien en aquí otra casa? No. No, ahí no, nadie. Ay, que un día pasé. Ah, el día que vine a hacer el caballo. Sí. Había luz y vive más. Estamos aquí, ¿la usted? Estamos limpiando. Sí, limpiamos ahí. Ah, porque es que él no ha venido. No. Sí, no. ¿Qué tomalo te vas haciendo vos? Mira la tuya. Con uno se llena uno. Mire, señor. Toma lo tuyo. Está haciendo vos. Y mal, más ligero termino. Pues. Sí, por eso. Sí. Está mal, mal amarrado. ¿Qué vamos haciendo? Pero bien socaditos, apretaditos. Claro. Ah, pues es bueno. Que vayan bien apretaditos. Sí, porque no se laven. Sí, pues. No. Con dos de estos en el plato y en el bol y un poco de café. Y un poco de café y un pedacito mira, de cuajado. Pura crema. Masa es, mira, no es aire. Sí, claro, bueno. Ay, Dios mío. Ay. Qué divertido esta gente, va. Y quién es el que está viendo cosas, mira. Pues sí, es que como ustedes me van diciendo, digan
esto, dije, no, yo no sabía que me estaban ahí poniendo la cámara. Ah, no, 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 ya sabes, usted dijo no muchas se cosas. No se escapa, dijo. Sí, no, no, no. Puta, quedó bien grabado ahí. Sí. Que tenga cuidado, mire. Ahí que quien tiene el teléfono, suscríbase para que sí. Y voy a ir, y voy a ir a... Oiga la invitación, oiga. Y quien tiene el teléfono, suscríbase al canal para que ahí se mire. Para que se vea usted mismo, dice. Y mi, y el teléfono, y el celular tiene que ser crillo. Explicarle, explicarle al señor bien. Mi hombre, si yo no. Que alguien me explique, dice él. Vaya, si su teléfono tiene YouTube, que ahí lo busque. Ajá, ¿mm? YouTube. Y se suscriba, dice ella. ¿Y el nombre del canal? Salvador Chirinagua Power. Salvador Chirilagua, Salvador Chirilagua. Power. Power. Sí. Bueno. ¿Recuerda de los Power usted? Power, sí. Sí. Ahí. Para que se vea usted, dice, mire. Voy a ver cómo salir, diga usted, en ese video. Pues a ver, al nomás llegar lo pongo, todavía no lo han pasado. No, no lo hemos subido todavía. Ah, no. Está bajado. Hay que bajar, hay que subir. Ay, qué bueno. Oye, no, como son. Los bien divertidos, estás tu mami y tu tía, ¿o? ¿Ah? ¿Sí? Esta, bueno, una hermana suya esta. No, 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 ella es mi amiga. Ah, amiga tuya. Uh-huh. Ah. Ahí si al caso, sí, sobra unos primeros como que van a terminar. Sí, más. Sí, es verdad, va a sobrar bastante. Sí. Ay, voy a venir a traerlas o en una bolsita. La... Vaya, sí. Cuando vea usted que va volando una bolsa negra por arriba, es la tuza que le tiré. ¿La tuza? Sí. Ah, bueno. No te la van a caer allá. No, ahí se las vamos a apartar porque va, vamos sí. A quedar. Voy a venir a la tarde. Vaya, está bien. Sí. Ya me voy, voy a ir donde Tito. Vaya, pues está bien. Porque iban a mandar unas cosas con él de un carro de santo. Sí. Sí. Ya no, porque, está bueno. Porque como yo lo caliento, yo lo saco. Y no me gusta andarlo así. Vaya pues, gracias que me regalaron tú. Y en la tarde voy a venir por el otro poquito y por los tamales. Vaya, pues ya sabes. Vaya, nos vemos. Bueno, vaya bien. Bueno, gracias. ¿Y eso qué? Granadilla. ¿Usted sabe qué es eso? Pues yo, yo pensé que sabía que... Yo pensé que era yote. No, es granadilla. Y ahí es donde anda la granadilla. Pues sí, así son. Y se come todo el, o solo la se semilla. Se come la poncha. Es que eso se hace fresco en licuadora. Ah. Sí, licuado se hace, dice ella. Hasta ahora, amigo, da subida tantito arriba, chico. Es bien. Tamaña pelota, como que es melón. Sí, así se ve. Bien rara, ¿eh? Sí. Vaya, nos vemos. Bueno, pues. Bueno, los despedimos aquí con este videito y continuamos ya con los tamales.